Hey, hey, gentucilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosbatar habla. Y bueno, chicos, seguimos aquí en Legacy of the Void, vamos a continuar la campaña. Última misión, por Ayur. La reconquista de Ayur ha comenzado. Ahora que los conductos de distorsión están asegurados, la gran armada surca los cielos del planeta. No obstante, el descubrimiento de que un híbrido lidera las flores de los Zerg antes salvajes deja a Artanis preocupado por las advertencias de Zeratul sobre la guerra que se avecina. Continuar. ¡Qué pantalla de carga más bonita! ¡Es precioso! ¿Cómo se diría? Un poco lento, pero bueno, supongo que es porque estoy grabando y tal. Es medio normal y comprensible, ¿no? Si es la cinemática la voy a pasar, que ya la vimos. En efecto, es la cinemática. Debes hacerte con la piedra Xel'Naga de James Raynor. Mis fuerzas reactivarán la lanza de Adún, una nave de guerra vital para las batallas que esperan. Que la sombra de Tassadar te cubra, amigo. Vale, perfecto. Parece que vamos a ir con Zeratul, ¿no? A ver los logros. Completa la misión. Vale. Entrena un grupo compuesto por un total de 20 fanáticos o acechadores. Y recolecta todos los minerales y gases para recoger en la misión. Vale, perfecto. Pues vamos allá. A ver qué tal. O sea, es como que vamos a ir con Zeratul, ¿no? Y vamos a ir recolectando gente y cosas. Se puede utilizar hasta 3 ondas para recolectar un nodo de minerales o un geyser de vespeno. Tener recolectores suficientes es vital para construir un ejército poderoso. Sí, algo básico de StarCraft. Lo que pasa es que StarCraft es muy rápido para mí. A mí me gustan más los de estrategia con comienzos más lentos, ¿sabes? Más... Así, tranqui, vamos a crecer un poco. Pero StarCraft es ya desde el principio, ¡boom! Con los profesionales hay veces que en el minuto 3 ya se acaba la partida y dices, ¿what? ¿Pero qué es esto? Es horrible, horrible, horrible. Que bueno, también exige más, ¿no? Al jugador es más rápido, tienes que estar atento a todo, tienes que tener una microgestión perfecta y buenísima, pero yo desde luego no la tengo. El buscador de vacío está destruido. ¿Qué ha pasado aquí? Zarr, proteged al prelado tétrico. Los Zerg de esta zona ya deberían haber sido erradicados. Acechadores, adelantaos al siguiente nexo y avisad a nuestros hermanos. Investigaré lo sucedido. Y ahora vamos a ir con... Ah, no, no vamos a ir con Zeratul, que está broken as fuck. Vale, vamos con 3 acechadores. Así que vamos a ir con cuidado, que parece que son nuestras únicas tropas de momento. Coño. El enemigo nos rodea. Proceded con cautela. Vale. Uno ya lo tengo tocado. Que es este. Tendremos que usar traslación. Sí, lo ponemos aquí. Y con la R aquí. Perfecto. Esto parece que es para enseñarnos a usar las habilidades de los... de las unidades, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Las primeras misiones supongo que van a ser todas muy... apuntadles con los disruptores de partículas. Muy rollo tutorial, ¿no? Mierda, me han petado uno. Muy bien. La hora de la verdad. Ay, güey. Me lo rompieron. Por ahora. Y aquí algo va a pasar. Muy intrigante. Intrigante. Veamos. Los templarios de ese nexo. Ya no los percibo en el cara. Eso no es imposible. Tu gente no puede desaparecer del cara. Salvo si se corta los nervios. Entonces, ha sucedido lo imposible. Ya no percibo a Artanis. Hay un vacío en el cara donde debería estar él. La sombra se cierne sobre nosotros, ejecutora. Artanis corre un grave peligro. Debes invocar un ejército y encontrarlo. Mi forjador de fase, Karax, te ayudará a restablecer este nexo. Zeratul, salva a Artanis.
Ah, vale, sí que vamos a tener obreros y tal, perfecto. A ver. Prelado tétrico Zeratul, soy Karabs, de la casta Kalai. Amigo, vale, Karabs, estás. Debemos restablecer este nexo lo antes posible. Energía insuficiente. Entendido. Estas estructuras te permitirán invocar un ejército. Vale, necesito un pilón. Energía. Ordena a una sonda que invoque un pilón cerca. ¿Ves? Justo lo que iba a hacer, un pilón. Vamos a construirlo por aquí mismo. De hecho, ¿ves? Tenemos sobreexceso. La falla de distorsión ya se ha abierto. Ahora tu sonda puede seguir recolectando minerales. No, quiero algún pilón más. Vamos a poner un pilón por aquí también. Y así ya los tenemos hechos. No sé si me hará falta otro, vamos a esperar. A ver qué tal. Me da rabia que se me haya muerto uno, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? El pilón se ha completado. Ha aportado suministros suficientes para invocar tropas terrestres en los accesos. Muy bien. Ahora sale este. Y vamos a sacar unas pocas ondas más. No tiene suficientes minerales. Ahora puedes invocar guerreros en los accesos. Lo sé, tranquilo. Pero primero quiero asegurarme. Primero se debe construir un asimilador. Bueno, va, vamos a hacerle caso. Excelente. Me parece que esto no quiere que haga yo lo que quiera. Con grandes amenazas enemigas. Vamos a hacerle caso. Porque tampoco tiene pinta de que me vaya a dejar mucha libertad esto. Para invocar más acechadores, necesitarás gas vespero del geyser que hay cerca de los minerales. Exacto, que es lo que quería. Ordena una sonda que invoque un asimilador sobre el geyser y podrás recolectar el gas vespero. Hacemos el asimilador. Y ya está toda la bomba. Y es que lo primero siempre es pilones y trabajadores, ¿no? ¿No va así? ¿Starcraft? A ver, vamos a hacer otro pilón para aumentar más la población. Y más sondas, hombre. Venga ya, con esto lo vamos a dejar por suficiente. Y vamos a mandar dos sondas a Vespeno. Y todas las demás aquí. Aquí tenemos el fanático. El nexo se ha restablecido. Cuando tus guerreros estén listos, deberías proseguir con tu misión, prelado tétrico. Vale, perfecto. Cuando tengamos un ejército decente. Al menos un poco de cada, ¿no? Para poder investigar. ¿Qué se está invocando ya? Vale. Vamos a ir de momento con 3 y 3 simplemente para ver qué hay. Mientras esto sigue produciendo. Y volvemos. ¿De acuerdo? De hecho, vamos, voy a ir investigando con uno, porque tiene la traslación y se puede pirar. Vale. Esto es bueno. Pilón del vacío. Con él podré invocar a mis hermanos Nerafim. Ah, vale, me van a ir dando cosas. Perfecto. Respondemos a tu llamada. Vale, vale. Comprendo. Vale, pues vamos a esperar que salga este. Vale. Perfecto, perfecto. Y aquí quiero todos los obreros del mundo. Y otro más ahí. Y mientras vamos a ir creando más. Aquí en base. Vale, perfecto. Por aquí no hay nada más, ¿verdad? No sé si eso podré llegar. Dando vueltas, necesitaría hacer así. A ver, vosotros quietos. Y vamos a cogerlos con esto. Vale, parece que esto simplemente era para recolectar minerales. Perfecto, pues sigamos. Claro, vamos a coger a todos estos y los vamos a meter en este grupo. Para que los nuevos que vayamos creando aquí no se vengan. Debes construir pilones adicionales.
Vale, ya me están pidiendo nuevos pilones. Así que vamos a hacer alguno más. Más pilones. Vale, sigamos. Con el grupo 1. Los Zerg se disponen a atacar. Prepara las defensas. Vale, eso es que nos van a atacar nuestra base, supongo. Pero por suerte estamos creando cosas. Lo que no sé si va a dar tiempo a que se creen. Muy inteligente. La muerte lo tiene todo. A ver qué tal. Estoy un poco calladito, ¿no? Porque estoy a ver tanteando la situación. Uepa, mierda, cerros. Vale, me van dando minerales. Eso es porque quieren que haga ahí mierdas a saco. Vale, ¿hay algo más que pueda construir? Invoca unidades terrestres protos, núcleo cibernético. Que está aquí. Y no me permite hacer nada más. No, calla. Debes construir pues nada. Pilones adicionales. Construyamos pilones y ya está. Uno aquí. Otro aquí. Nada, de hecho, no creo que necesite tantos de estos. Vamos a centrarnos más en guerreros. Y ya está. Aquí me he dejado... ¡Ah, una sonda! Ah, mira, me había dejado aquí una sonda. Una unidad de las estructuras básicas. Recuerda respuesta, invoca estructuras, vale. Soy el corazón de las tinieblas. O sea, para hacer nuevas bases, ¿no? Ah, por esto me lo han dado, vale. Vale, vale. Vamos a traer todos aquí. Porque vamos a saltar una base Zerg. Y quiero tener a todos los míos. Y el objetivo está aquí. Perdona si voy lento, chicos, pero a ver, estoy aprendiendo. Estoy aquí en las sombras. Claro, la sonda se me ha venido desde aquí. Le he traído aquí la sombra. La sonda sin querer. Sería muy, muy absurdo. Somos uno con las sombras. El vacío es frío. A ver, vamos a ir probando a ver qué sale. Y si no, pues nos replegaremos. Quiero ir poquito a poco, ¿vale? Vale, ya han llegado todos. Vale, hay que matar las larvas. Vale, parece que esto no va a ser demasiado complicado. O sea, ahora me van a enseñar a las interfaces, ¿no? O sea, sacar más bases y cosas así. Vale, vale, lo pillo, lo pillo. Entonces tengo que ir buscando estos pilones para invocar cosas, ¿no? Mientras de aquí seguimos sacando mierda. Y ahora venimos, cogemos esta sonda. Y construimos un nexo por aquí. ¿No? ¿No es esa la idea? Que ahora que pienso aquí no hay cristal. Así que tu sonda, vuélvete, anda. A hacer algo útil. ¡Ay! Venga, acechadores. Fanáticos, ahí a muerte. Joder, tío, creí que iba a ir con Zeratul en esta pantalla. ¡Uepa! Atacan. Los fanáticos mueren que flipas de rápido, ¿eh? ¿Cómo se nota que son la unidad mierdecilla? Hermione ha atacado por aquí. Primero voy a coger el pilón, que de aquí me van a enviar refuerzos. Coño, aún tengo. Estamos a tu servicio, Zeratul.
Más acechadores, perfecto. Mi vida por Ayur. Mi vida por Ayur. Como tú dices. Será tú. Brotos corruptos. Traidor del Tala. Muere. ¿What? ¿Por qué hay protos corruptos? Estos fanáticos han sido corrompidos. Seguro que ha sido un híbrido. Ya tenemos un objetivo. Bueno, ya hay híbridos por aquí. Vale, comprendo. Avanzamos invisibles. Cuidado con las cucarachas. Bueno, vamos a tirar para atrás. Tranquilamente. Para evitar problemas. Vale. Quitamos las torretas. El Zerling. Pobres fanáticos, tío, cómo sufren. Logro conseguido. Supongo que será el de crear 20. Porque si yo no sé cuál habrá sido, sinceramente. Vamos, chicos. ¡Mi vida por Ayur! No van a salir más Zergs, ¿verdad? Nada, seguro que no. El primer grupo que he creado solo quedan 3. Venga, venga. ¿Qué tal los zánganos? Ese fanático está ahí resistiendo, como un machote. Venga. ¡Muar! ¡Muar! Espera. Vamos a necesitar más pilones. Quiero investigar bien. Exacto. Ya me suponía que iba a haber cositas de estas. ¿Hay algún pilón más? Por si acaso. Y más. Venga, destruir los zánganos. Vale, pues vamos a coger solo los acechadores. Nos vamos a teleportar aquí. Este parece ser el último pilón del vacío de la zona. Venimos de las sombras. Vale, entonces perfecto. ¡Ay, no! Vosotros os habéis quedado ahí. Vale, un momento. Soy el corazón. Que he fallado el teleport. Soy la voz del eclipse. Mira, ¿ves? Esto es un ejército como Dios manda. Todo acechadores. Tengo que petarlo. Pero chon, chon, chon. Qué absurdo, por Dios. Los pobres fanáticos no pueden ni pasar. Míralo ese como va dando vueltas. Diciendo, yo quiero entrar. Se ha quedado con las ganas, el pobre. No sé qué ha sido eso. ¿Habéis visto que ha salido como una especie de...? Sí, ¿verdad? No estoy loco. Ay. Los templarios desaparecidos, pero están corruptos, parecen poseídos. Selendis. La hora de la verdad. ¿Selendis? Zeratul, sí. Siento tu presencia. El Kala está lleno de ira. Está devorando mi mente. ¿What? Artanis, aguanta. Vamos a por ti. Vuestras vidas carecen de propósito, significado. Yo seré vuestra salvación. ¿Amon? What? Amon, el dios oscuro está aquí, en Ayur. Se ha hecho con el Kala. Los templarios han caído. ¿Lol? Gracias a nuestros nervios cercenados. Solo los Nerzim somos inmunes. Nos corresponde poner freno a esta locura, hermanos. Ahora sí tengo a Zeratul, que está broken as fucking fuck. La senda de la salvación. Debemos llegar hasta el joven Artanis. Rezo escudo. Para que no sea ya está en la tocha. Tarde. Gloria para los Daelam. Y ahora voy a tener que encerrar a todos los acechadores por ahí. Teleportándome. Las voces
matando a la gente. Susurros de olvido. De salvación. No, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Se me ha ido la pinza. A ver, chicos. Vamos a reposicionarnos, por favor. Ah, le he liado mucho. Zeratul, estás solo. No te resistas a la unidad que nos ofrece. Pues esto está pensado para que muera. A lo mejor esto está pensado para que se mueran, Furia. No sé, voy a pasar de todo el mundo. Voy a venir a por Artanis. Qué guapo, tío. Solo son dos misiones, pero me está gustando mucho, No dejes que Aman te consuma. Odio infinito. Ha corrompido el cara. Tus nervios te encadenan a su voluntad. Debemos eliminarlos. No. Aman. ¿Lol? Uy, casi. Este cuerpo y todos los protos me pertenecen. Le ha cortado los nervios sacrificándose. La piedra te llevará a los Elna. ¿No? ¿Qué dices? Zeratul. Perdóname. Lol. ¿Ves? Por estas cosas hay que evitar los spoilers. ¡Hostia, qué pasada! Creo que los hemos conseguido todos. En fin, veamos si hay alguna cinematiquilla. Ayur, mucho más tarde. Thank you.
está hecho un poco raro, es decir, ¿eh? Esta mini cinemática in-game. Forjador de pase, Karax. Te estaba buscando. Artanis, gracias a tus nervios. Deben ser extirpados. Me los cortaron los templarios tétricos. Estoy libre de la corrupción del Cava. ¿Hay alguien más? He salvado a todos los que he podido. Rápido, debemos huir de este mundo mientras podamos. ¿Huir? ¿Cómo? La lanza de Adún se encuentra bajo las ruinas de Korshakal. Sus generadores son antiguos, pero un forjador de pase de tu calibre sabrá cómo reactivarlos. La lanza de Adún es un honor para mí. Es una bendición que no podemos pasar por alto. Así es. Vamos, debemos darnos prisa. Como mola. Jerarca, nos dirigimos. Calla. Que a ti ya te escucharé mañana. Pues bueno, chicos, hasta aquí la segunda misión de StarCraft II Legacy of the Void. Me está encantando. Me alegro mucho de no haberme auto-spoileado leyendo Twitter y cosas así. Y nada, nos vemos mañana seguramente. Y si no, pasado. ¡Hasta luego!